Pentecostés. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Feliz Pentecostés para todos. Ahí estamos escuchando una canción de nuestra amiga Marcela Gael, Ven Espíritu Santo y a Pentecostés. Hola. Feliz Pentecostés, ¿no se escucha? Ahí se escucha. Ahí se escucha un poquito. Algunos me dicen que sí y otros que no. Feliz Pentecostés para todos. Buenas tardes. Hola, hola. Muy bien. Ya vamos a empezar el rosario. Ya vamos a avanzar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bendecida tarde, otra tarde juntos, en oración, en este día tan especial, día de Pentecostés. ¿Se escucha abajo? A ver. Ahí se escucha un poquito mejor. Bienvenidos, ahí lo subí un poquito, ahí a ver si se escucha mejor. Bienvenidos, ¿cómo están? Me van diciendo de dónde nos están acompañando, como todos los domingos, sábado y domingo. Estamos presentes misioneros digitales, rezando el rosario, pidiendo que interceda nuestra madre por nuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Los días lunes también, recuerden, el mes de María, estamos rezando los días lunes. Así que, hola Tucumán, gente de Tucumán, se oye bajito. Lo que pasa es que no quiero sacarme el auricular porque es la vida esto, gente, lo voy a decir la verdad, está mi familia y hay mucho. Domingo de familia hay mucho ruido, así que no sé, no me animo a sacarme el auricular porque están charlando, porque están viendo la tele. Desde Goya, ¿dónde queda Goya? De Pasteur, Argentina, Buenos Aires, me parece. Hola María, se escucha un poco como lejos. Ahí, hola, 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 hola. Vamos a escuchar un ratito la canción de Ven Espíritu Santo. Hola, hola, hola. Buenas tardes, Nancy. Hola, Nancy. Estoy como el padre Luis. Buenas tardes desde Posada Misiones. Hola, hola. Goya. Ah, Corrientes, bien. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sople fuerte sobre nosotros, que inunde nuestras vidas, que nos llene de paz. Que nos llene de él, de Brasil. Hola. Sonido perfecto. Ok. Ahora sí. Vamos. Hola. Buenas, buenas. Vamos a pedir por Valentina. Vamos a pedir por todos sus hijos. Vamos a pedir por todos los adolescentes, por todos los ancianos. Vamos a pedir por todos los niños del mundo. Vamos a ir bajando el tema, así que bueno. Si alguien sabe que necesita oración en estos momentos, le comparte el rosario. Así rezamos juntos el Santo Rosario. Muy bien. Nos vamos a ir poniendo en presencia del Señor y de nuestra Madre. Entregándoles y ofreciéndoles estos 45, una hora de oración de manera de agradecimiento, de entrega, de decirle cuánto lo amamos.
cuánto necesitamos que escuchen nuestras voces, que calmen nuestros dolores, que calmen nuestras angustias, esas voces que nos salen, no se gritan, no se dicen y lastiman el alma. A veces por miedo a ser juzgado, nos quedamos callados y nos vamos haciendo daño. Tenemos miedo. Vamos a pedir al Señor y a nuestra Madre que calme nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras iras, esta necesidad que estamos pasando en Argentina y en todo el mundo, para que se establezca paz, unión sobre todo, y que todos podamos salir para adelante. Como saben, hoy es domingo de Pentecostés, así que envío al Espíritu Santo y deseo que les sople fuerte todos los días a cada uno de ustedes, pidiendo cada mañana que venga sobre nosotros, que sople fuerte, que nos guíe, nos acompañe, nos ilumine. Necesitamos tanto de él. Misionero Digital se ha ido compartiendo el significado de cada don del Espíritu Santo, así que los que no lo han seguido lo pueden ver nuevamente. Es tan lindo recordarlos y saber bien. Así que bueno, vamos a rezar por todas sus intenciones. No se escucha. A ver, miren, voy a sacar el auricular y si escuchan ruido es mi familia, gente. Bueno, ahí a ver. Ahí se escucha mejor. Díganme porque acaba de pasar un problemita, sacó el auricular, se cayó todo, como siempre. A mí me pasa. Bueno, ahí. Mejor, bueno, son los buenos, van a escuchar ruiditos, pero es mi familia. Ustedes no hagan que no escuchan nada. Reunión familiar. Perfecto. Todo lo que dije antes no se escuchó. Ay, Dios. Bueno, nos vamos a poner en presencia del Señor, como recién dije, ante el Señor y ante nuestras madres, que escuchen nuestras necesidades, que interceda, que el Señor nos acompañe. Que pida, vamos a pedir mucho por los niños por nacer, por los niños no nacidos. Vamos a pedir mucho, mucho por los adolescentes, los adolescentes de cada familia nuestra. Vamos a pedir por los ancianos, por esos ancianos que están pasando mal, por la gente jubilada, por esos ancianos que están abandonados en hogares, al igual que jóvenes y niños. Vamos a pedir por todas las familias en crisis, por todos los matrimonios en crisis. También vamos a pedir también por esos matrimonios felices, por esa gente feliz, para que siga manteniendo ese espíritu de felicidad y de agradecimiento. Así cuando nos ponemos en presencia del Señor para comenzar este nuevo rosario juntos, le agradecemos muchísimo que siempre están ahí acompañándonos desde el otro lado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Reconociendo que somos hijos de Dios y que cometemos pecados y errores y no somos esos hijos que Él realmente quiere Él. Pero bueno, vamos aprendiendo, vamos pidiendo perdón, vamos reconociendo nuestros errores desde el alma. Así que le vamos a pedir perdón por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero y por todas esas personas que no se animan a pedir perdón. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas al pecado. Amén. Muy bien, nos vamos a consagrar a nuestra Madre Santísima. Nos vamos a rezar primero la oración del Espíritu Santo. Es la oración del día de hoy, elegí hoy. Ustedes saben que yo leo lo de los 5 minutos, que se comparte también en Misioneros Digitales. La del Monseñor Víctor Manuel Fernández. Esta mañana se ha leído esta oración en Misioneros Digitales también. Así que era del 19 de abril. Me escuchen porque es muy bonita. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles.
Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Esto es un fragmento de la secuencia de Pentecostés. Y al principio dice que es una plegaria, una plegaria antigua que siempre se reza en el día de Pentecostés. Así que mejor para ahora, para este día, empezar con esa oración. Nos vamos a consagrar a nuestra madre en este rosario. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o dulce Virgen María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, ni de noche ni de día, sin tu santa bendición. Amén. Muy bien, gente, vamos por el primer misterio. Hoy domingo, misterios gloriosos. La resurrección del Señor. Señor Jesús, tú venciste la muerte y al vencerlas nos trajiste el regalo de compartir la vida eterna contigo, allá en el cielo. Quiero pedirte que mi corazón pueda vencer sus malas pasiones, sus malas inclinaciones y que también resucite a una vida de gracia a tu lado. Amén. Vamos a pedir por esta intención y vamos a pedir en este primer misterio para que el Espíritu Santo se haga presente en nuestras vidas todos los días y se haga presente en esa gente que está triste, que está perdida, que está apagada, que llene sus corazones de alegría, de felicidad, de paz. Ustedes saben la gente que necesita en este momento, así que tengamos presente a esas personas mientras estamos rezando este misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Madre, en ti confiamos, Madre, a ti te amamos, Madre, a ti nos entregamos. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Muy bien, vamos por el segundo misterio. Feliz Pentecostés a todos los que se han sumado. No se vayan, vamos a seguir rezando. El Padre Luis hoy estuvo ocupado, así que nos encargó, nos encomendó rezar el rosario, pero él siempre nos tiene presente en sus oraciones. Al igual que ustedes saben que está la gente de pastoral de oración, en donde la gente nos escribe y pide que recemos, nosotros estamos para interceder y rezar. Está la pastoral escucha también para el que necesite que hablar, solamente hablar o desahogarse o sacar eso que uno a veces tiene guardado y no quiere hablarlo con los demás, sino con alguien que lo escuche. Recuerden que en la página www está la pastoral de escucha. Ahí estamos para ayudarlos. Vamos a pedir por todas las intenciones que están escribiendo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que en este misterio, antes de leerlo, ilumine a todos los presidentes, a todos los presidentes del mundo. Vamos a pedir que ilumine a todos los gobernantes, a todos esos los que tienen poder para manejar, entre comillas, al mundo y a su gente, para que el Espíritu Santo invada su corazón de amor, de que los guíe para pensar en la gente que la está pasando mal, para esa gente que con poder, que quiere, está buscando guerra, que el Espíritu Santo toque sus corazones, ilumine su camino siempre para bien y no para otra mal, para otras cosas malas. En el segundo misterio, la ascensión del Señor al cielo. Señor mío, imagino ese momento glorioso en que ascendiste al cielo, dando la bendición a tus discípulos. A mí también me bendices, me llenas de tus fuerzas para vencer mis miedos. Sé que no me dejas solo, ruego porque esa esperanza jamás se apague en mí, sobre todo cuando los tiempos parezcan oscuros. Vamos a pedir al Espíritu Santo que en ese momento que nos enteramos de algo, que tenemos que atravesar algo, que estamos esperando algo y no llega eso que estábamos esperando, que tengamos paz en nuestros corazones, que no nos desesperemos. Tenemos que confiar absolutamente en nuestro Señor en esos momentos que no entendemos que por qué pasan las cosas que nos pasan. Que nos dé la fortaleza el Espíritu Santo para abandonar todo eso que tenemos y que nos tiene mal al Señor. Dejarlo en sus manos porque Él realmente maneja. Él es nuestro papá del cielo. Él siempre nos va a cuidar, siempre va a tratar de que estemos bien, así que confiemos plenamente. La paz solamente la vamos a encontrar en Él. No hay otro, hay amigos, tenemos gente conocida, tenemos psicólogos, gente que está con terapia, cosas que nos ayudan a seguir adelante, pero solamente la paz que nosotros realmente necesitamos y la paz que nos hace dormir tranquilo y que sentimos el alma que está liviana, solamente la vamos a encontrar abandonándonos a sus brazos y saber realmente y con toda confianza que Él está. Él está con nosotros. Así que vamos a invitar a alguien, a ver si hay una amiga. Hace mucho que no rezo. A ver. ¿Cómo está, gente? ¿Cómo andan? Vamos a invitar ahí, a ver si se puede. Ximena, una chica de Misionero Digitales también. A ver si se puede unir para rezar este segundo misterio. Bienvenidos a los que se están sumando. Bendecido domingo.
Feliz Pentecostés. Estamos todos llenos de alegría, todos llenos de amor, ¿no es cierto? Vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe y nuestra fortaleza. A ver, Xime, ¿te puedes unir? Te mandé la invitación. Si no, voy a invitar a alguien más hasta que ella pueda unirse. A ver, gente. Ahí te vi, Luca, ya después te llamo. Vamos a invitar a Susana, mientras a ver si Ximena... Ay, no alcancé a ver el apellido. Puede ser que se puedan unir, gente. Envíe solicitud, sí, ahí saqué. No me gusta que se demore. Ahí está, a ver. A ver, ahí, recién ahí apareció. A ver, paciencia. Ay, no puedo creer. Ahí, a ver. Ahí, a ver. Ahí mandé, a ver. Mandé. A mí no me sale tu invitación, pero ¿por qué? Pero... no sé. A ver acá. Bueno, voy a invitar a otra persona a ver si se puede. Yo no sé si yo tengo problema. Otra, Ximena también, a ver. Ximena Izquierdo, me parece. A ver si con ella puedo. No sé, no se puede, no mando, pero no. Como que no sé. Ay, puede ser que alguien se pueda conectar. Es que no sé por qué. Bueno, gente, voy a hacer el segundo misterio yo mientras veo que se acomode ahí el Instagram. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Madre, en ti confiamos, Madre, a ti te amamos, Madre, a ti nos entregamos. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Muy bien, vamos por el tercer misterio. Vamos a ver si ahora puedo invitar a alguien. La venida del Espíritu Santo. Jesús, tú te elevaste al Padre, pero no nos dejaste solo. Nos enviaste el gran Consolador que nos guiará a través de este camino, el Espíritu Santo, el abogado defensor en nuestras tribulaciones. Que mi corazón permanezca limpio para recibir sus dones y permitir que me acompañe en todo momento. Vamos a pedir por esta intención, vamos a pedir por toda la gente que está sin trabajo, por toda la gente que ha tenido que dejar o cerrar negocios o dejar sus emprendimientos porque la situación está difícil, por toda aquella gente que ha quedado en la calle. Vamos a pedir por la situación laboral de todo el mundo para que cuando se acomode esto, que se acomode pronto, esta situación puedan tener tranquilidad, porque estar sin trabajo ahora en estos momentos es muy difícil, no solamente en Argentina. No puedo, ¿saben lo que me pasa, gente? ¡Qué bronca! Que pongo a aceptar la invitación a cualquier persona, ¿no? Y no me deja aceptar, es como que mi dedo... No, qué bronca que tengo. A ver, tengo que invitar yo porque si no, no puedo. Lamentablemente está como la pantalla o no me deja, no sé. Por favor que alguien me acompañe. No puedo, gente, no puedo. De verdad que le estoy poniendo toda la onda. A ver, no me deja. Uy, casi corto el vivo, miren, casi corto el vivo. A ver. Voy a ver esto, si no, bueno, gente, van a tener que aguantar. Ahí te mandé la invitación, si me da la única manera que yo puedo mandar. No sé por qué, no me pregunten por qué, algo está fallando. Bueno, no importa, gracias. Bueno, vamos a seguir por el tercero porque nos vamos a demorar y no me gusta que haya demora. El tercer misterio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Madre, en ti confiamos, Madre, a ti te amamos, Madre, a ti nos entregamos. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Muy bien, ¿cómo estamos, gente? ¿Estamos bien? ¿Se sienten cómodos? Qué lindo rezar juntos, ¿no? ¿A cuánta gente estamos ayudando nosotros en este momento? Estamos misionando, estamos empujando con la oración. Siéntanse felices. Estamos intercediendo por la vida de gente que queremos, por la vida de gente que sabemos que está pasando un mal momento. Así que sigamos rezando. Sigamos unidos para seguir en este camino de fe, todos juntos. En el cuarto misterio, la asunción de María Santísima a los cielos. María es elevada al cielo, al lugar que le corresponde con Jesús, donde intercede por nosotros en la oración. Ruego a ella, mi madre, para que me ayude a acercarme más a Jesús y amarlo más. Ella siempre seguirá diciendo, hagan lo que Él les diga. Así es, Madre Nuestra. En este misterio vamos a pedir que el Espíritu Santo sople fuerte sobre todos los médicos. Nosotros en la vida siempre hemos pasado por golpeando la puerta de algún consultorio por alguna cosa u otra, sea mayor o sea menor. Yo particularmente quiero pedirle a que el Espíritu Santo siga iluminando a todos mis médicos, los que pasaron por mi vida, los que están presentes, para que me ayuden a calmar algo que estoy pasando. Vamos a pedir por todos los que trabajan para la salud, que están ahí siempre poniendo al 100, 24, 48 horas para que los fortalezca, los llene de paz, de sabiduría al tomar decisiones, al hacer alguna operación, que guíe sus manos, los médicos, los cirujanos. Así que vamos a pedir por todos los médicos y por todas las vidas de la gente que trabaja en la salud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Madre, en ti confiamos, Madre, a ti te amamos, Madre, a ti nos entregamos. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Muy bien, gente. Tuvieron que ver toda la tarde a mí. Yo no sé si es bueno o malo. Lo importante es que estamos rezando. Eso es lo importante. Quinto y último misterio. ¡Wow! ¡Qué rápido! La coronación de María Santísima. Oh María, en el momento que fuiste llevada con Dios, fuiste coronada como la reina del cielo y de la tierra. Tú hiciste la voluntad de Dios y te mantuviste fiel a su plan. No te viste liberada de sufrimiento, pues una espada traspasó tu corazón al ver a tu Hijo Jesús sacrificado. Pero tu recompensa fue más grande. Eres la reina del universo y también madre de todos. Ruego para permanecer fiel al seguimiento de Cristo en todas las cruces que debas soportar en la vida. Vamos a pedir por esa intención. Vamos a pedir por nuestro querido sacerdote, Padre Luis, para que el Espíritu Santo lo fortalezca todos los días, ilumine sus caminos, sus decisiones, que lo acompañe en todo momento, que lo fortalezca, que lo anime o levante cuando está desanimado, cuando está cansado. Vamos a rezar y empujarlo todos los días al Padre Luis, que hace una gran misión, lo vemos todos los días nosotros, es increíble. Vamos a pedir por su cansancio y cuando él pueda descansar, que sea realmente un verdadero descanso para él, porque realmente lo necesita. Se tiene que cuidar su salud, Padre Luis. Así que bueno, vamos a pedir por la vida de él. Vamos a pedir por todas esas personas que aparecen en nuestras vidas, por nuestros amigos, esas personas, esos angelitos que vienen y van, pero nos ayudaron en un momento muy especial. Son ángeles, como yo le digo, enviados por Dios para que nos haga ver o acompañar en algún momento. Y después no lo vemos más, pero qué bien que nos hizo estar con ellos o charlar en el micro, en el supermercado con alguien. Vamos a pedir por todas esas personas.
Y vamos a pedir también por las almas del purgatorio. Y como siempre, agradecer en este quinto y último misterio. ¿Qué podemos agradecer? ¿Qué mejor agradecimiento al Señor por este nuevo día? Por estar compartiendo acá con ustedes, que podemos compartir, que yo pude hacer rosario, que estamos rezando por los demás, que hoy estamos bien, que amanecimos, que comimos, que estamos bajo el techo, que podemos hablar, podemos ver, escuchar, caminar. Así que bueno, vamos a agradecerle al Señor por todos los que nos da a cada segundo, a cada minuto de nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Madre, en ti confiamos, Madre, a ti te amamos, Madre, a ti nos entregamos. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Voy a sacar a la Zulú afuera. Vení, Zulú. Vení, vamos. Cosas que pasan en los vivos, gente. Mi Zulú, mi dulce compañía. Muy bien, vamos a rezar las últimas cuentitas de este hermoso rosario que hemos compartido en el día de Pentecostés. Vamos a pedir por el Papa para que el Espíritu Santo siempre lo ilumine, lo guíe y cuide. Vamos a pedir por su salud, por todos los sacerdotes del mundo,
por todos los sacerdotes ancianos, por todos los sacerdotes que están en crisis, enfermos. Vamos a pedir por todos los seminaristas, por todas las religiosas, por todos aquellos misioneros y gente que lleva la palabra del Señor de alguna u otra manera, misionando en distintos lugares. Y por toda la iglesia que somos vos y yo acá, rezando el rosario unidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Muy bien, vamos a rezar un salve a nuestra Madre para que nos acobije bajo su manto sagrado, para que nos escuche, nos tome de nuestras manos y nos lleve a este camino, que nuestras ganas de un camino que nos llegue, que nos haga llegar al cielo. Vamos a pedir a nuestra Madre que no nos abandone nunca, que la amamos y que la necesitamos todos los días y que la agradecemos por su infinito amor. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre Santísima, gracias por acompañarnos, le vamos a agradecer por su presencia, porque se sintió, porque estuvo acá. Así vamos a finalizar este rosario, rezando a nuestro ángel de la guarda, dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día, hasta que nos lleves a los brazos de Jesús, José y María. Que San Miguel Arcángel nos proteja y aleje de todo peligro y de todo mal. Y vamos a terminar, que ustedes saben y que yo sé que les gusta, la oración de nuestra Madre, préstame. Préstame, Madre, tus pensamientos, se ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos orar, si con ellos oro, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues en tu lengua va eterna de amor y santidad. Préstame, Madre, tu corazón para poder perdonar y cambiar mi corazón de roca por uno celestial. Préstame, Madre, tus manos para poder trabajar. Si con ellas trabajo, rendiré una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para esconder mi maldad, pues cubierto con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu hijo para poderlo yo amar. Y ese será mi dicha para toda la eternidad. Amén. Oh dulce Virgen Santísima, tu vista de mí no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos protege tanto como verdadera madre y rosario en mano, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar ahí, bendecida semana para todos,
Que el Señor me los bendiga. Vayamos bien confiados que Él siempre está con nosotros. Sabemos que algo bueno está por venir y que hasta el cielo no paramos. Nos vemos todos los días a las 8 de la mañana por el Padre Luis. Mañana Rosario a las 19:30, creo, o 18:30. Así que bueno, los esperamos. Y gracias, gracias, gracias por estar. Bendiciones a cada uno de ustedes, su familia y sus amigos. Vamos, sigamos rezando, que hasta el cielo no paramos. Chao, chao.